Bienvenidos, gente, al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, que os va a gustar bastante porque os tengo novedades que comentar bastante interesantes, ¿vale? Bastante épicas, bastante interesantes, y tiene que ver muchísimo con el nuevo evento, la nueva raid que hay en el canal. Pero antes vamos a ir a mirar lo que viene siendo la tienda de Maya STP, para que veáis los diseños nuevos que hay, que están bastante bien, bastante bien. Bueno, como ya sabéis, hay una nueva actualización de Dragon Ball Xenoverse 2, y esta actualización lo que va a hacer es añadir un nuevo evento con un personaje no jugable, la transformación modo bestia. Tengo que agradeceros muchísimo, pues, todo el apoyo que me habéis dado en los vídeos anteriores, porque es espectacular. El apoyo es espectacular. 51.000 visitas, es increíble. Tenemos esta captura, que está muy bien. Esta captura es muy bonita como fondo de pantalla. Luego tenemos, pues, esta por aquí, ¿vale? De Goku marchándose, que también está muy bien. Y luego tenemos esta de Vegeta, que también está guapa esta captura. Está muy, 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 muy bien. Y luego, finalmente, estas son las que menos me gustan. No me gustan nada esas capturas. Pero bueno, dicho esto, gente, hay nuevo evento. Os voy a informar qué podéis ganar, porque podéis ganar cosas bonitas. Misión de ataque, os tenéis que ir a la misión de ataque. No hace falta que hagáis como yo hacía hace 20.000 años, que me iba hacia adelante, ¿vale? Y en esta misión es espectacular porque tenemos la maldad definitiva se activa. Vamos a luchar en un nuevo mapa y lo vamos a hacer contra Cellmax, ¿vale? Que esto es algo espectacular. Podemos ganar diseños, llaves de personalización, mascotas y todo eso, pero aparte de esto, si conseguimos 50.000 puntos, ¿vale? Que esto es lo que vamos a intentar hacer, está hasta el 29 el evento, así que espero que petéis el botón de like de este vídeo, porque en los próximos días haré un directo jugando con vosotros para alcanzar esa puntuación. Si ganamos 50.000 puntos de contribución, nos van a dar el traje de Cellmax. Por primera vez en Dragon Ball Xenoverse 2 hacen una actualización gratuita antes de un DLC de pago. Es algo un poquito raro, pero ¿qué os parece si creamos una sala y nos vamos a ver si este Cellmax está a la altura de los Saiyans o no? Bien, gente, se nos ha metido un bro aquí con el micrófono, pero bueno, da igual, porque es que no lo puedo silenciar, la verdad, no lo puedo silenciar y ya está, gente, ya está, no lo puedo silenciar y ya está. Me silencio yo y punto. Así que nada, chicos, estamos dándole bastante caña al evento. Vale, vamos a jugar este evento de Cell, que promete ser espectacular, que promete ser increíble, y que vamos a ver porque hay un nuevo mapa, con lo cual es espectacular que el mapa se pueda, pues bueno, pues utilizar. Y es que es espectacular, tío, es espectacular. No sé cómo se va a oír el evento porque tengo el micro, tengo el mando al lado, abajo del todo, porque el bro, buah, el mapa de la Red Ribbon, se ve muy grande este mapa, se ve muy grande. Se ve espectacular este grande, este mapa, se ve muy grande. Y aquí tenemos a nuestro Cellmax. Madre mía, que está todo rayado. Madre mía, está muy guapo este Cellmax, está muy guapo. Vale, lo primero que vamos a hacer es el modo bestia. Lo primero, el modo bestia. Lo segundo es meditar, ¿vale? Meditación. Meditación es importante, ¿vale? Vale. Meditación es importante y vamos a cargar todo nuestro ki. ¿Vale? Vale, perfecto. Y yo voy a tirarle rugidos gigantescos. Ya sabéis que la táctica del rugido gigantesco va muy bien, aunque este Cell yo creo que es mucho más potente de lo normal, ¿vale? Sí, creo que es mucho más potente de lo normal. Y vale, nos va a reventar. Nos va a reventar con los límites. Vale, podemos utilizar cápsulas de energía y demás, pero vale, me ha reventado este Cell. Es fuerte, Cell. Es bastante fuerte. Lo que estoy comprobando es que este Cell es bastante fuerte. No sé si en las misiones de contribución vamos a poder hacer los 50.000, pero va a costar, gente, va a costar. Este Cell es una auténtica pasada y el mapa me parece gigante, El mapa de la Red Ribbon me parece gigante con la base aquí, ¡buah! Me parece espectacular. Creo que nos van a enviar a todos a la calle, creo que nos van a enviar a todos a la calle, si es que no me reviven. Vale, perfecto. Vale, vamos para allá. Cápsula de generación G, vale. No le hemos hecho nada, a este Cell. Voy a intentar cargar todo el ki. Vamos a ir rápidos. Voy a intentar cargar todo el ki. A ver, en 4 minutos podríamos hacer algo, Pero lo que os digo, es bastante complicadete. Esto lo haremos en directo, ¿vale? Jugaremos con todos ustedes en directo. Voy a intentar darle un rugido, a ver si le puedo dar. ¿Le he dado? Vale, le he dado, gente. Vamos, 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 vamos.
Vamos. Me piro. Me piro, que va a hacer una onda. Vale. Vale, hay gente que no tiene ni vida, ¿eh? ¡Wow! ¿Y esa bola? ¡Bro! ¿Y esa bola qué, bro? ¿Y esa bola qué, bro? ¡Buah! Vale, le hemos quitado la barra. Es que le quitas la barra y luego le puedes quitar. Le puedes quitar daño. ¡Buah! Es increíble, tío, este Cell. Es increíble, ¿eh? ¿Cómo corre? El mapa es enorme también, pero, bro. El mapa es enorme. ¡Hala! He lanzado el rugido al aire. Me he puesto nervioso, tío, del personaje. Me he puesto mazo de nervioso. O sea, es enorme el mapa. Es espectacular. Vale, un momento. Vale, vale, vale. Otra. Voy a meditar. Voy a meditar. Voy a meditar. Voy a darle con el modo bestia, ¿vale? Modo bestia. Ahí está el modo bestia. Perfecto. Me encanta, ¿eh? Me encanta el modo bestia, gente. Vale, y ahora vamos con el rugido gigantesco. A ver si le podemos hacer algo a este Cell. Porque yo creo que... ¡Fua! Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que... Daño poquito. Daño lo que es daño poquito, ¿eh? La gente está muriendo. Tienen que revivir, gente. La gente está muriendo. Es difícil este evento, ¿eh? Es difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vale, 1:27. 1:27. Vamos. Yo estoy confiante. Confío en vosotros, chicos. Confío en vosotros. Voy a tirar ahora una... Vale. Para que todos vayan curándose. Vale, 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 vale. 1 minuto. Bueno, se puede aguantar, ¿eh? Se puede aguantar. Pero este evento lo tenemos que hacer, ¿eh? Fuera. Vamos. Vamos. 56 segundos. No me falléis, gente. Voy a revivir a la gente. Voy a revivir a Miguel, que es el que tiene el micro ahí activado. Vamos, Miguel, levanta. Miguel. Vamos a hacer el max por ahí. Un rugido para ti, Cell. Vale. Vamos. Vamos. Vamos, 30 segundos. 30 segundos. ¡No, no, no, no! Yo aguanto, ¿eh? Fuera. Yo aguanto. 17, 16, 15, 14, 13, 12. ¡Aguanta! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, bro. Vamos, bro. Vamos, bro. ¡Buah! Se ha rayado. Se ha rayado el Cell, ¿eh? Pues fin, esta es la misión. Este es el evento que os podéis encontrar. 50.000 puntos y ganaréis la ropa de Cell. Primero, en contribución. Está bastante bien. Diseño 449 y 395. Vamos a ver cuál es. 449 y 395. 50.000 puntos de contribución. Ahora os explicaré dónde se ven los puntos de contribución. 50.000 puntos y conseguís el traje de Cell para todos vosotros. Mapa increíble. Cell, nuevo personaje espectacular, el modo bestia, que es increíble para tu personaje. Y ahora vamos a ver el diseño 395 y 449, que promete ser algo tremendamente apoteósico en Dragon Ball Xenoverse 2. Me encanta que hagan actualizaciones y me encanta que hagan ese tipo de cosas porque me parece increíble. Bolsa, diseño 449. ¿Dónde está? 449. Bueno, bien, no está mal. Y el 395, creo que era, ¿no? 395, hemos dicho. Uf, este de Gohan no me mola, tío. No me mola. Pero bueno, ya lo habéis visto. Las contribuciones de misiones de ataque, ¿vale, chicos? Las contribuciones de misiones de ataque las podéis ver aquí, ¿vale? En el tablón de noticias. Aquí podéis ver la clasificación de contribución, creo que es. Le doy al start, mi posición. Y tengo solamente... 21.600, ¿vale? A los 50.000 vais a ganar el traje de Cell. Eso sí, cuando termine el evento, el día 29. Tenéis que darle caña a este evento, gente. No podéis dejarlo pasar porque no sé cuándo volverá. Y bueno, estamos a la espera del nuevo DLC.
que tiene que ser y tiene que tener una pinta increíble, pero todavía pues le falta un poquito, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo. Canal secundario en la descripción. Estamos jugando Resident Evil 4 en directo, ¿vale? Os va a encantar, así que suscribiros y activar la campanita. Instagram, me gustaría que me siguieseis en Instagram, ¿vale? Es una petición personal, que me siguieseis en Instagram, porque creo que ahí vais a encontrar cosas tremendamente espectaculares. Y luego, ¿vale? Si queréis, ¿vale? Activad la campanita, porque haremos un directo de este evento de Cell, que es espectacular. No sé si lo haré esta noche, lo haré mañana. Muchas gracias, chicos, por estar aquí. Los Aliens Unidos jamás serán vencidos, y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!